La justicia provincial mendocina, mediante su Tribunal de Cuentas, aprobó el estado y movimiento de las cuentas que devienen de la ejecución de fondos públicos por parte de la organización Túpac Amaru. Ello fue para la construcción de más de 250 viviendas en barrios del departamento de Lavalle durante el año 2015. El organismo de control de la actividad financiera patrimonial del Estado Provincial y Municipal de Mendoza investigó ese periodo y, al no hallar irregularidades, emitió un fallo en ese sentido. El abogado de la organización en Mendoza, Alfredo Guevara Escayola, explicó: la auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas Mendocinos resulta la única investigación seria que se llevó adelante en la provincia sobre las viviendas de Lavalle, y ha quedado demostrado que la denuncia por el desmanejo de fondos públicos carece de fundamentos. Desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala advirtieron que este fallo demuestra que las causas contra dirigentes de la organización Túpac Amaru no son más que una campaña de persecución y desprestigio a la oposición desde la Alianza Cambiemos.